Después de tantas emociones que hemos vivido juntos en el camino de esta UEFA Champions League, y estamos a minutos de arrancar la final. ¿Están preparados ya? El mítico Wembley sirve de sede para este gran partido que les llevamos a todos ustedes en vivo y en directo por EA Sports. Ha llegado ese día tan especial, ese día marcado en el calendario de todos los amantes del fútbol, la final de la UEFA Champions League. El privilegio de estar con ustedes en esta cabina, Marito Kempes, y quien les habla, Fernando Palomo. Inigualable ambiente el que se ha formado a minutos nada más del arranque de este partidazo. La poderosa escuadra del Milan enfrenta al Manchester City. Bueno, la verdad, Fernando, que uno se empieza a poner hasta nervioso, pero de la emoción, te digo, porque mirá que han pasado cosas en esta UEFA Champions League, y sin embargo estamos a punto de presenciar el comienzo de otra nueva final. Que los nervios no empiecen a aflorar antes del partido, pero por favor, llámenlo a todo y no se pueden perder esto. Lo que viene es buenísimo. Así se viene el Milan para este partido. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Yo soy bastante quisquilloso con este Wembley. Es el nuevo Wembley construido en los terrenos del viejo. No hay una historia que se traslade a la otra. El viejo desapareció, lamentablemente. Es una pena que haya desaparecido, porque esta clase de estadios no debería suceder. Pero, por lo menos el nombre lo han respetado. Viejo o joven, siempre se la aguanta. Hoy el City va a formar de la siguiente manera: Ederson, Santana en el arco, Rubén Díaz en la cancha, trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa, Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad, y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. Bueno, Benito, acá estamos ya en la final de la UEFA Champions League. ¿Qué más se puede pedir? Y empezar y ver el Manchester City, que seguro que irá por todas. Perfecto. Señoras y señores, en la casa de la Champions abrimos la puerta a la final de la UEFA Champions League. Oportuno en el corte del balón. Avanza firme con el balón. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. ¡Qué buena acción! Qué difícil es cuando te visita un equipo como el que tenemos hoy en la cancha, al que le gusta manejar. Tiene una chance muy clarita en esta jugada. Impresionante lo que acaba de salvar. De Bruyne, que mete la pelota hacia el área, y ahí se viene el rechazo. Sterling, impresionante, de alguna manera lo tapó. Teo Hernández, Rafael Leao con el balón, filtró una buena pelota. Rafael Leao, Teo Hernández,
derecha, recibe. Acá tiene Char la pelota. Teo Hernández. Buen trabajo de la defensa. Kevin De Bruyne, que no para de ganarse la mirada, los focos, los flashes de todo el público y la prensa. Hoy nos preguntamos qué tipo de partido nos dejará. Bueno, la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador, ¿eh? Es una maravilla con la pelota en los pies. A ver si decide mandarla al área. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Brahim Díaz. Ibra. ¡Ay, fuera de juego! Laporte. João Cancelo, ahí va. João Cancelo. Marean, buena ocasión para Foden. Fue colocárselo arriba. La idea era muy buena, pero le erró. Brahim Díaz. Sandro Tonali. Ante Rebic. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Pinta bien si la juegan por el centro. Sandro Tonali. Rodrigo. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Qué final que tenemos, Mario. Qué partidito. Dos equipos sumamente capaces de llevarse el trofeo y darles una alegría a sus hinchas. Y esta final de la Champions League se merecía estos dos equipos. Muy fácil el disparo, le llegó demasiado fácil el balón. Y saca la pelota hasta el otro costado. Tomori. Acá tiene Char la pelota. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita, le pegan al arco. Parecía quedarse ya demasiado tiempo este 0-0 en el marcador, Mario. Y el gol en algún momento, con todas las oportunidades que habían tenido, tenía que aparecer. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. A esta distancia no esperaba que pasara. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Bernardo Silva. Sterling. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Ojo con este, que han recuperado cerca del arco rival. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero no tuvo otra que hacer sonar su silbato. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro?
Tomori, Sandro Tonali. Brahim Díaz. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Y ahí va el pase atrás. Hay colchón, hay crédito en el banco. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Se aleja más en el marcador y fíjate el técnico, la carita. Y con esto la pizarra 2-0. Se les escapó la chimbomba. De Bruyne. Es buena eso de De Bruyne. Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el tiempo. El partido por ahora 2-1. Tomori. Teo Hernández. Simon Kjær. Atento que desde ahí le puede pegar. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita, le pegan al arco. Raheem Sterling. João Cancelo. Bernardo Silva. Pelota de Sterling. Bernardo Silva. La tiene Bernardo Silva. Bernardo Silva regala el balón. Tomori. Brahim Díaz. Toca y toca y no se abre ese espacio. Cuidado con esto, puede ser. ¡Qué linda bocha! Tomori. Sandro Tonali. No entiendo a quién no le gusta ver esto. Si esto es el fútbol de patio más puro, tocar la pelota entre compañeros. Esa es posición adelantada. Demasiado rápido arrancó por la desesperación de que le ganara el contrario. Después de línea lo vio y lo anuló. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Rodrigo. Phil Foden. Ahora Riyad Mahrez. Sterling. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Va la pelota desde el córner a la olla. En ese córner como vampiro no pasa nada. Tomori.
Simon Kjær. Sandro Tonali. Atento, que parece buena. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Atentos, que hay chances de contraataque. Puede cruzarla. Jochen Silo la lleva. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Ojo, que lo puede empatar. No se han dado por vencida, Mario. Un emocionante, brillante gol. La verdad que yo no sé si había pasado algo igual. La locura del partido final de Champions. ¿Qué tenemos? Esto sí que no estaba de plan de nadie. Esa pelota se le pierde pegando en un jugador y que quedara el arquero mal parado. Es imposible de eliminarlo. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Sandro Tonali. Simon Kjær. Tomori. Teo Hernández. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Centro al área. ¡Maravilloso el bloqueo! João Cancelo. Bernardo Silva. La pelota que se encuentra con Rodri. De Bruyne. Mahrez. Mantiene la pelota y se acerca. Stones. Otra vez con Mahrez. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Lateral. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Mahrez. Regresaron a jugar con Mahrez. Bernardo Silva. Recibiendo a Mahrez. Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día. Bernardo Silva. ¿Qué otra cosa se podía esperar en la final de la UEFA Champions League? Un gol que llega con drama. Es un gol muy importante y ahora la responsabilidad queda al contrario. Señores, volvemos al tiki-taka, que resulta imposible. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota le terminó el gol. Así se lo ve feliz a Pep después que su equipo ha convertido el gol y lo está poniendo en ventaja. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Se viene y está acompañado. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Que el Manchester City le ponga un hilito a la pelota porque esta se les está escapando. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y estos, vaya que la han aprovechado. Teo Hernández. Ha interceptado bien este jugador. Siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano.
vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Bernardo Silva. Está bien parado para un centro al área. El árbitro que detiene el juego hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Yo Cancelo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que lo puso en ventaja. Ahí dentro del área es imposible de fallar, ¿eh? Pero le ha pegado de primera fuerte abajo y a la izquierda del arco. Córner al corazón del área. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Viene el portero en ese córner. Lo que hizo Sacchi con el Milan es de respeto, de admiración, Mario Alberto. Bueno, fíjate que cambió totalmente la estructura del equipo. Sacchi venía con una idea, la puso en práctica, los jugadores lo entendieron y el Milan empezó a ganar todo. Una Liga, Supercopa de Italia, dos Copas de Europa, dos Supercopas de Europa y, más importante todavía, dos Intercontinentales. ¿Qué te parece? Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Bajo control del arquero, muy fácil ahora, pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Ante Rebic. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nomás. João Cancelo. Rodrigo. Phil Foden. Bernardo Silva. Cambia la posesión de la pelota. Un pase elegante, con clase. ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! João Cancelo. La tiene Bernardo Silva. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Atento! ¡Buen pase! ¡Se viene el gol! ¡Ojo! ¡Lo ha atajado bien y no hay peligro! ¡Mamita querida! ¡Qué reflejo que demostró el arquero!
Simon Thaer. Tomori. Teo Hernández. Grande Nene, qué buen pase metió. Manda el rechazo, Mario. El defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrara la pelota. Ante Remitz. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! ¡Qué reflejo del defensor! Otra oportunidad perdida. Estaba justo en ese sitio. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Posibilidad de la contra, ojo. Y balón que llevaba fuego que ha sido detenido. Perdiendo el partido por uno a cobrar el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Ha estado muy bien el guardameta en ese córner. John Stones. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Viene ahí para Sterling. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Tiene la pelota atadita a los pies. Laporte. Anda generoso este muchacho hoy. Simon Thaer. Brahim Díaz. Era mano y el árbitro que deja seguir. Era mano, pero el árbitro estaba al lado. Franquesi se ha lucido con ese bloqueo. Centro al área, muy congestionada. Zlatan, gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Y míralo cómo avanza con la pelota. Ante Remitz. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Bernardo Silva. Raheem Sterling. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Pelota de Sterling. João Cancelo. Atento, se puede venir un centro. Y se quita la marca de encima. Impresionante con el disparo y nomás. Será córner de Kevin De Bruyne. Fue bloquear el disparo. Acá no ha pasado nada. Sterling se cruzó otra vez en la tapa de nuevo.
Se ha terminado la primera parte, 45 minutos maravillosos de fútbol. Se van al descanso, merecido lo tienen estos jugadores. Se nota que es una final de Champions, Fernando. La verdad que me pasó estos 45 minutos volando. Son dos buenos equipos y el partido está agradable. Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. Anti-Rebic llega bien para sofocar el momento. Sterling. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. João Cancelo. Esperando con la pelota una línea de pase. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. El córner que llega al área. Pudo cortar la jugada. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Bernardo Silva. Ahí está aguantando el balón. Cuidado con esto y puede ser. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. De Bruyne que quiere festejar gol. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Sandro Tonali. Ya recibe. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Tomori. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Centro al área. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Mares. Sterling con el pase. Guarda que la puede mandar al medio. João Cancelo. Sterling. Este es João Cancelo. De Bruyne. John Stones con el balón. De Bruyne tranquilo con el balón. Mares. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Impidiendo que pase la bocha. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego.
Tomori. Bien filtrado el pase por ahí. ¡Buen disparo! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Llueve el córner al centro del área. Balón directo al portero sin problemas. ¿Mares? ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área. Stones. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Han vuelto a encontrarse con Bernardo. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía... ha reservado lo mejor para el final. Que prendan la parrilla, se viene toda la carne al asador. Me parece espectacular lo del técnico, muy inteligente, se necesitan goles y rápido. Desde el córner la juega corto para su compañero. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Tomori. Jair recibe. Brahim Díaz. Fácilmente se limpia del contrario. Una entrada fantástica que termina en córner. Para el Manchester City habrá cambio. El córner que llega al área. Una pena, se le fue la oportunidad de hat-trick. Y la próxima va a tener que apuntar mejor, ¿eh? Yo creo que no le falta mucho para los tres golitos. Ahí está Giroud. ¡Uy, qué mal pase dio! Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Será córner de Kevin De Bruyne. Atajado bien este pésimo centro. Rafael Leao. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Olivier Giroud. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. No pudieron terminar bien lo que pintaba para una gran jugada. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Phil Foden.
Bernardo Silva. Sigue adelante, buena conducción. Guarda que voy a gritar. Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Tomori. Teo Hernández. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Se va fuera y siguen dos goles abajo. Así, para mí va a ser imposible que puedan ni siquiera acercarse a esos dos goles. Bernardo Silva. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Rafael Leao. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Corner en corto. John Stones. Sterling. Gran corte defensivo. Va a reponer la pelota desde el costado. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. ¡Es bueno el balón atrás! ¡Sterling! Están viendo qué hacen con la pelota. Quizás se hace mudo. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Simon Kjær. Sandro Tonali. Fue mala el piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Le costó, pero sigue rodando. Qué bien parado que estaba para cortar. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Rafael Leao. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Rodrigo. Sterling. João Cancelo. Phil Foden. Pelota de Kevin De Bruyne. Buena forma de cuidar el balón. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Esto puede terminar en gol. Pone fin al peligro. Esa pelota se va por el costado y lateral. Señoras y señores, termina el ataque. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido.
fabulosa entrada acabamos de ver. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Rodrigo. Phil Foden. Ese Joao Cancelo. Cubre bien esa pelota. Ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota entrara. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales, los está pasando por arriba y encima está goleando. Muy bien, Ederson, la confianza que le da el equipo. De Bruyne. La pelota que se encuentra con Rodri. Joao Cancelo. Decide lanzarse Raheem Sterling a ver si alguien le está acompañando. Y se va la pelota para saque de arco. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Rafael Leão. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Teo Hernández. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Venían bastante bien, pero se la cortaron. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Joao Cancelo la lleva. Y ahí va el pase atrás. Ahí la tiene. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Lo va a ir a patear De Bruyne. Y lo tapa el arquero. Qué bien que adivina. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Oliver Giroud. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Atento, acá se puede armar. Una pelota flojita que llega fácil a las manos. Sandro Tonali. Van atrás con el arquero.
Simon Kjær, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi. Se metió bien entre la línea del pase. La pelea y sigue en juego. ¿La va a cruzar? Y hasta ahí llegó esta jugada. Olivier Giroud. Teo Hernández. ¡Qué bien Ederson! La verdad que demostró una gran seguridad. Llueve el córner al centro del área. ¡Pegó en el travesaño! Despedido es para ir a rozar al poste, ¿no? Es increíble la suerte que tuvo el arquero. Guardando bien el esférico. Ibra. ¡Ahí va el disparo al arco! Viene ahí el arquero para sacar el balón. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Bernardo Silva. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro. Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera y al primer palo, ¿eh? Pero ahora vemos, se eligió bien y está festejando el gol. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. ¡Qué buena pelota metido! Alessandro Florenzi. Olivier Giroud. Buena acción defensiva. De acá se pueden descolgar en transición. De Bruyne. ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! Si fuera así de fácil siempre para el arquero, ¿no? Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Tomori. Olivier Giroud. Ha interceptado bien este jugador. Jack Grealish. Ahí va Bernardo Silva. De Bruyne. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Para aquellos de mala memoria, acá está la repe del gol. Con toda la tranquilidad del mundo y esa clase que ya nos tiene acostumbrado, la puso ahí, a la derecha del arquero, donde este no llegó. Tsunami de oportunidades en el área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Phil Foden. Oportuno en la recuperación de la pelota.
y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Qué bien lo ha hecho Laporte para quedarse con ella. ¡Juegue, nene! ¡Qué pase ha metido! Pero buena acción defensiva ahí. Fue mala al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Teo Hernández. Ibrahimovic. ¡Fue bueno el tiro! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Gabriel Jesús. Ahí va la pelota para Gabriel Jesús. Phil Foden. Gabriel Jesús. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y en esta jugada ni fu ni fa. Con ella De Bruyne. Vaya partido que está teniendo. No hay pelota que lo supere. Stones. ¡Mira la volea! ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo que esto no se ve todos los días! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los cuento. Porque le despejamos la pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para la pelota. Qué contentos se los ve a los de Marcos, porque su equipo está dando espectáculo. Otro gol más y van 8 ya, 6-2 la pizarra. Sandro Tonali. La tiene Zlatan. Una pelota con enorme potencia. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y desde el corner sale muy bien a quedarse con la pelota. Bernardo Silva. Phil Foden. Jack Grealish. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Se abre camino sin problemas. Se termina el partido. Increíble, Marito. El fútbol da cosas. Son campeones de la UEFA Champions League. Qué historia maravillosa que nos acaban de contar. En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo.
cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que hoy termina en esto. Abrazos, alegría, llanto. No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, a recordar todo lo que han sufrido para llegar acá, las dudas que se sembraron sobre este equipo. No, en este momento no lo pienso, Fernando. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los sinsabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice al otro, ¿ves que te dije que íbamos a ganar? No, y mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerdan. Ahora, nada de nada. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olvidan que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Avanza el Milan a puro toque, cuando levanten la cabecita le pegan al arco. Parecía quedarse ya demasiado tiempo este 0-0 en el marcador, Mario. Y el gol en algún momento, con todas las oportunidades que habían tenido, tenía que aparecer. ¡Gol! Hay ventaja, hay colchón, hay crédito. De Bruyne. Es buena esa de De Bruyne. Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Ojo que lo puede empatar. No se han dado por vencidos, Mario. Un emocionante, brillante gol. La verdad que yo no sé si había pasado algo. Bernardo Silva. ¿Qué otras cosas se podía esperar de una final de la UEFA Champions? ¡Fu!
atajador impresionante. ¡Buen disparo! ¡Gran tapada del arquero! Han vuelto a encontrarse con Bernardo. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ule! Sí. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Maravillosa la extensión del arquero! ¡Qué bien Ederson! La verdad que demostró. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Stones. ¡Mira la volea! ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guarde lo que... ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ule! Señores... Este arquero se tenía reservado lo mejor para...